a las personas que estaban realizando el túnel para con dirección a una institución bancaria. El día lunes el juez penal que lleva la causa le dictó auto de formal prisión por el delito de robo bancario en grado de tentativa, y pues quedan sujetos a proceso. Y el quinto, que se le aseguró droga, también ya fue dictado el auto formal prisión.